¿De qué sabor pediste? Chocolate y caramelo. Vainilla y galletas. Chocolate con menta. ¡Ardilla! ¿Compraste un helado sabor ardilla? ¡No! ¡Allí hay una ardilla! ¿Qué hace aquí arriba? ¡Fluffy! ¿Dónde está Fluffy? ¡Oigan! ¡Miren! Parece que ella lo está buscando. ¡Vamos a ayudarla! ¡Sí, va bien! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Yo lo alcanzo! Obaid, vamos por él. ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Está bien! ¡Está sano y salvo! ¡Se los lanzo! ¡No, no, no! No. ¡Solo sube con él! No, no, no. Yo lo llevaré. No te preocupes. No, no. Yo lo haré. Yo puedo hacerlo. ¡Dámelo! ¡No! 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 ¡Ay! Ahora mira lo que hiciste, Obaid. ¡Eso fue tu culpa! ¡Dejen de discutir y vayan por Fluffy! ¡Hola, Fluffy! ¡Ven aquí, Fluffy! ¡Ay! ¡No puedo alcanzarlo! ¿Salem? Tengo una idea. Sostén mis piernas y bájame. ¡Lo tengo! ¡Ahora vuelve a subirme! ¿No? ¡No te preocupes! ¡Estás a salvo con nosotros! ¡Solo tienen que volver aquí! Primero sube tú, luego te paso a Fluffy. Yo no puedo moverme. Ya sé. Voy a poner a Fluffy en el suelo y te ayudaré. ¿Salem? No te preocupes que vas a estar seguro. ¡Ah! ¡Ay, no quiero ver! Ustedes vigílenlos y prepárense para mi llamada. Está bien. ¡Vamos, chicos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Estás asustando a Fluffy! ¡No me importa Fluffy! Eso fue muy grosero, Salem. Usemos el arnés y estaremos seguros. Hay que darnos prisa. ¡Llama! ¿Aún puedes verlos? Siguen bajando. Ya están unos 20 pisos debajo de nosotros. Está bien. Manténme informado de todo. Toma. Escucha, esto tiene que estar enganchado. ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Que se detenga! ¡Que se detenga! ¡Que se detenga! ¡Que se detenga! ¿Qué hiciste? Dijiste que querías detenerte, así que eso hice. Bueno, pero no podemos quedarnos aquí. Está bien, vamos a pensar.
¿Qué tal si en vez de esto hago esto? ¡Ja! ¡Oh! ¿Por qué estamos subiendo de telo? A ver, no entiendo. Estoy tratando de sacarnos de este problema. Pero sigues diciéndome que no quieres subir y tampoco quieres bajar. Entonces dime qué hago, Salem. No lo sé. Solo dame un segundo Deja para pensar. Deja de gritar. No quiero que Fluffy se altere. ¿No? ¡Ah! ¡Oh! 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 Mansur, se detuvieron en medio del edificio y... Obaiz comenzó a limpiar las ventanas. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Olvídalo. Gracias, Shama. Creo que estamos en el piso correcto. Obaiz, ¿qué estás haciendo? Al parecer, tenemos compañía. ¡Aléjate de Fluffy! Como se puede ver aquí, el negocio tuvo algunas variaciones y tres áreas clave de crecimiento. ¡Adelante! Siento molestarlos. Solo necesitamos ayudar a nuestros amigos. ¡Y al hámster! Nano, deshazte de esa gaviota. Entendido, Mansur. ¿Están bien? Claro que sí. Gracias por deshacerte de esa gaviota loca, Mansur. Ahora lo que haremos es que subiremos para darle a Fluffy a su dueña. Entendido. Entonces los esperamos. ¿No? ¡No! ¡Mansur! ¡Creo que estamos atascados! No te preocupes, Obaiz. Debe haber una solución lógica. ¡Obaiz! Ya veo cuál es el problema. Hay tela atascada en los engranajes. ¿Qué tengo que hacer? Agáchate y saque el brazo por la esquina de la plataforma. Muy bien, Obaiz. Ahora muévelo un poco a la izquierda. A la derecha. Hacia arriba. Eso es. Ahora tira. ¡Está atascado! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Jala! ¡Jala! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Bien hecho! Gracias. Nos vemos allá arriba. De nuevo, disculpen por interrumpirlos. No hay problema. Buena suerte. Gracias. Adiós. ¿Dónde está mi Fluffy? No es divertido, Obaiz. ¿Dónde está Fluffy? ¡Ay, ay, ay! Aquí tienes. ¡Mi Fluffy! ¡Adiós, Fluffy! ¡Adiós! Bueno, esa fue suficiente emoción por un día. Ahora vamos a terminar nuestros helados. ¡Qué buena idea! ¿Cómo pueden pensar en comer después de todo lo que pasó? Thank you.
¿Cómo está tu pierna, abuelo? Oh, no muy mal, pero creo que tendré que dejar de escalar. Mansur, quiero pedirte un favor. Escucha, porque es muy importante. Necesito que envíes esta carta. Yo no puedo ir porque la oficina de correos está muy lejos. No hay problema, abuelo. Apenas es mediodía y tengo mucho tiempo libre. Que te vaya muy bien, hijo. Gracias. ¡Adiós! ¡Mansur! ¡Hola, Hola Mansur! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que haces? No mucho. Mi abuelo me pidió un favor, que fuera a enviar esta carta. Dice que es algo muy urgente. ¿Urgente? ¡Qué bien! Suena como a una misión. ¿En serio enviar una carta? Esto podría ser muy peligroso. Es verdad. Bueno, no todo lo que hacemos tiene que ser una gran aventura, Salem. Llegamos. Podríamos decir que la misión está casi cumplida. ¿Ah? ¿Por qué está cerrado? ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ah? Mira, aquí dice que la oficina de correos más cercana se encuentra en el centro. Es la oficina central de correos y cierra a las 2 de la tarde. ¿Está en el centro? Hay que darnos prisa. Está bastante lejos y son 12:30. Cálmate. Estamos al lado del parque de la ciudad. ¿Sí? ¿Y? Lo que digo es que la otra oficina de correos está al otro lado del parque. Y entonces, todo lo que tenemos que hacer es cruzar a pie. ¿Es pan comido? Entonces, vamos. Me pregunto qué dirá esa carta. ¿Saben algo? Estoy seguro de que tu abuelo es un agente especial. Quizá tiene planes secretos que no sabemos. Él no es un agente, Obaid. Además, ya tiene como 73. Sí, puede ser. O es un viejo agente. Y quizá ahora se ha convertido en un espía veterano. Aún vamos bien. Falta una hora para que cierren la oficina de correos. Esto sí se está convirtiendo en una verdadera misión, ¿no creen? Sí. ¿Quién hubiera pensado que enviar una simple carta podría ser tan peligroso? ¡Oh! ¡Ay! ¡Esperen! ¡No me dejen! Parece que hay una carrera. ¿Cómo es que vamos a cruzar? Obaid, sostén esto, ¿sí? Debe haber otro camino. Revisaré mi GPS para ver si hay alguno. ¡Tras él, amigos! Muy bien hecho, Obaid. ¡Vamos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Hola! ¡Espera un momento! ¡Mansur! ¿Qué? ¿114? ¡Salem, tomaste el número del corredor! ¡No la carta! ¡Gracias y perdón! ¡Buena suerte en tu carrera! Todavía tenemos 40 minutos. ¡Vamos! ¡Ah!
¡Por fin! Nada puede detenernos ahora. ¿En serio? ¿Quién hubiera pensado que una pequeña carta podría causar tantos problemas? ¿Ah? ¡No! ¿Ah? ¡No puedo creerlo! ¡Rápido! ¡Antes de que cierren la puerta! ¡Vamos! ¡Deprisa! 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 ¡Sube, Mansur! ¡No! Oh. Debe haber otra forma de entrar. Nosotros no podemos pasar por la puerta, pero Nano sin duda podría hacerlo. ¡Oye, qué gran idea! Buenas tardes, Mansur. Tengo una misión para ti, Nano. Modo de búsqueda y localización. De inmediato. ¡Tenemos que seguirlos! ¡Más rápido! ¡Los perdimos! ¡Espera! Puedo rastrear la ubicación de Nano en mi teléfono. ¡Por aquí! ¡Sí! ¡No creo que lo logremos! ¡La oficina de correo cierra en 12 minutos! ¡Nunca digas nunca! ¡Vamos! Además, todavía tiene la carta. ¡Chicos, chicos! ¡Miren dónde estamos! ¿No? La oficina de correos, pero llegamos demasiado tarde. Bueno, no pueden decir que no lo intentamos, ¿sabes? ¡Miren la carta! ¡Lo logró! Hola, abuelo. Hola, chicos. Se ven agotados. Siéntense. ¿Quieren limonada con menta? Mansur, ¿enviaste mi carta? Así es, abuelo. Con la ayuda de Obaid y Salem y también de Nano. Espero que no hayan tenido ningún problema. Ningún problema, abuelo. Verás, me di cuenta de que te había dado un sobre vacío. Creo que olvidé poner la carta dentro. ¿Qué? Pero pensé que era urgente y que tenía que llegar mañana mismo. Así es. Por eso decidí que sería más fácil escanearla y enviarla por correo electrónico. La tecnología es increíble. ¿Chicos?
Mansur, guarda las cañas de pescar. A la orden, capitán. Torque, Salem, enrollen las cuerdas. A la orden, capitán. ¿Y Ubaid? Hacemos todo el trabajo. ¡Esperen! ¿Ah? ¿Mm? ¡Miren! Esto fue una verdadera ganga. Compré uno y me regalaron otro costal de cacahuates. ¡Ay! Ubaid, ¿qué no entendiste que nos vamos de viaje de pesca? ¿Para qué necesitamos todos esos cacahuates? No, nunca se sabe. Podrían ser útiles. Está bien, Ubaid. Vamos, chicos, traigan esas bolsas. A estribor 3 grados. Las mejores zonas de pesca se encuentran por ahí, en el Mar de Ópalo. ¿El Mar de Ópalo? Nunca he oído hablar de él. El Mar de Ópalo está lleno de misterios. Dicen que hay una isla olvidada llena de enormes bestias. Es una tierra con seres gigantes. Eso es solo una leyenda, ¿no es verdad? Claro, porque no es un lugar real. ¿No es real? ¿Cómo estás tan seguro de eso, Salem? Espera, ¿tú has estado ahí? Bueno, prefiero evitar esas enormes bestias, Ubaid. Salem tiene razón. La historia es solo una vieja leyenda de marineros, pero el Mar de Ópalo está lleno de peces gigantes. Es perfecto para ir a pescar. ¡Vamos! ¡Vamos por esos peces! ¡Sí! ¡Vamos por esos peces! ¡Cuidado, pececitos! ¡Aquí vamos! ¿Nubes? ¿Lluvia? Esto es muy extraño. ¿Quién apagó las luces? ¡Guarden las cañas! Continuaremos cuando esta niebla se despeje. Voy a tratar de que salgamos de este lugar. ¿Qué está pasando, abuelo? No estoy seguro, mi brújula. ¡Qué raro! Ay, no, parece que la radio también está... ¡Eso es! ¡Es una tormenta eléctrica! Eso puede ocurrir en la niebla. Es solo una nube que vuela muy bajo. Y los rayos afectaron todos nuestros aparatos electrónicos. ¡Así es! No se preocupen, chicos. Muy pronto pasaremos la tormenta. Al menos llegamos a esta playa de arena. Podría haber sido mucho peor. Es cierto. Al menos no fueron rocas. Vamos a inspeccionar los daños. Un timón doblado. Tendremos que arreglarlo. ¿Podemos hacerlo? Claro. Tengo herramientas, pero me llevará tiempo. ¿Por qué no van a pescar algo para comer? Mientras yo arreglaré este desastre. Suena bien. Mansur, ayúdame con las herramientas. Muy bien, revisemos esto. Me muero de hambre. Espero que pesquemos algo pronto. ¡Tengo uno! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ay, es enorme! ¡Miren qué grande! ¡Nunca había visto un pez tan grande! ¡Ay! ¡No! ¡No puedo sostenerlo! ¡Ah! ¡Como la historia de tu abuelo! ¿Qué? ¿La isla de los seres gigantes? ¿Estaremos en ella? Dijo que era una vieja leyenda de marineros, ¿no es así? Ubaid tenía razón. Tenemos que escondernos. ¡Vamos! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Aléjate! ¡Ese fue un golpe directo! ¡Rápido! ¡Dale otro! ¡Empujen! ¡Ay! Shh.
Ahora estamos a salvo. No, tal vez no. ¿Qué comen los animales en este lugar? No me importa, mientras no seamos nosotros. Tenemos que bajar. ¡Ay! Parece que ese bicho era solamente el aperitivo. Y al parecer somos el plato principal. ¡Lo sabía! ¡Ay! Espera, en realidad creo que es amigable. Mansur, ¿qué estás haciendo? Vamos, es seguro. ¡Miren! ¡Ay! ¡Aléjate de mí! ¡Abuelo! ¡Mansur! Creo que el grande es el papá. ¡Hay que detenerlo! ¡O va a hacer pedazos el bote! ¡Tengo cacahuates! ¡Escuché que a los monos les gustan! ¡Abajo! ¡Abajo, ahora! ¡Ahora, a casa! ¡Creo que está funcionando! ¡Sosténganse bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Todo en esta isla nos quiere comer o qué les pasa? ¡Tenemos que ayudar a Junior! ¡Rápido, pásenme una caña! ¡Mansur, no tenemos tiempo para pescar! ¡Le enseñaré a ese pájaro a cerrar el pico! ¡Ja! Puede que no hayamos pescado nada, pero atrapamos un pájaro gigante. ¿Podemos irnos a casa antes de que nos ataque un cangrejo gigante? Sí, vamos. Bueno, no podemos ir a ninguna parte con ese timón doblado. Y lo peor es que perdí mi martillo en la montaña. ¡Probemos esto, abuelo! ¡Ay, no logramos moverlo! ¿Y ahora qué? ¡Hurra! Eso fue perfecto. Hora de ir a casa. Un segundo. Obaid, trae los cacahuates. ¡Hasta luego! Abuelo, mira. Es la niebla. Tenemos que entrar en ella para volver a casa. Así es. Tomen sus cañas, muchachos. Ya estamos donde los peces son del tamaño adecuado para pescarlos y comerlos. Y no al revés. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Mazo!
¡Pásenmela! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Ay! ¿Quieres mejorar tus habilidades, convertirte en un mejor jugador y asegurar tu lugar en el equipo? Entonces, el nuevo balón inteligente es para ti. Es como tener tres balones en uno. El increíble Smart Ball. El balón inteligente es todo lo que necesitarás para mejorar rápidamente tu juego. Tiene muchas características especiales, como cambiar su tamaño y peso para ayudarte a desarrollar todas las habilidades que necesitarás dominar en un campo de fútbol. Para ayudarte en las dominadas, se hace pequeño. Y así puedes practicar el control lentamente hasta que estés listo para hacerlo grande. Para desarrollar tu potencia de disparo y de cabeceo. En otras palabras, el Smart Ball es todo lo que necesitas para desarrollar tus habilidades para ese gran partido de fútbol. Jamás querrás jugar con otro balón. ¿Enseñaron modales tus padres, jovencito? Pruebas para el equipo de fútbol. Escuché que habrá mucha competencia este año. Nadie tiene lugar seguro en el equipo. Ni siquiera los de la banca. ¿Cuándo fue tu último partido? ¿Hace cuánto que no entrenas? ¿Cómo están tus habilidades? ¿Cómo está tu resistencia? ¿Sabes lo que necesitas? Un Smart Ball. ¿Tú tienes un Smart Ball? ¿Dijiste que tenías un Smart Ball? Tal vez sí, tal vez no. Pero ¿a ti qué te importa de todos modos? Es que intenté comprar uno, pero se agotaron ya. No digas más, tengo lo que necesitas. Te veo en el parque después de la escuela. De acuerdo. Y debido a la gran demanda, te costará el 50% de su precio. No lo olvides. Escuché que habrá mucha competencia este año. Nadie tiene lugar seguro en el equipo. Ni siquiera los de la banca. ¡Hola! ¿Trajiste el... el Smart... Silencio. No digas el nombre. ¿Quieres que todo el parque sepa que lo tenemos? ¡No! ¡Claro! ¿Lo trajiste? ¿Qué? ¡El Smart Ball! ¡Ya sabes qué es! ¡Ya sabes de lo que hablamos! ¿Lo trajiste? ¡Ah! ¿Quieres eso? Sí, sí lo tengo. ¿Pero quién eres tú? Soy Obaid. ¿Obaid, el de la escuela? Sí, soy yo. ¿Y cómo sé que eres tú? Ay, estamos en el mismo salón. Oh, ¿trajiste el dinero? Sí, sí, aquí está. No, aquí no. ¿Acaso estás loco? ¿Sabes cuántos niños quieren comprarlo? Nos van a perseguir, ven por aquí. ¿No? ¡Oye! ¡Es toda mi mesada! Podemos cancelar el trato si quieres. Pero es el último Smart Ball que tengo. ¡No, no! ¡Quiero el Smart Ball! No te arrepentirás. Pero tras la entrega no hay devoluciones. ¿Me oíste? ¡Recuérdalo! ¡Guau! Wow, ¡gracias! Así que... Acabo de vender otro de esos Smart Balls piratas a otro perdedor. Eso significa que nuestros puestos en el equipo de fútbol pronto estarán asegurados. Sí, sobre todo con estos tontos perdiendo su tiempo en esta basura mientras a nosotros nos vuelven ricos. Así que ahora, sin Smart Ball y sin tiempo de práctica, nunca voy a poder entrar al equipo de fútbol. ¿Sabes? Tal vez yo podría ayudarte. Lo dudo.
Dime, ¿cómo vas a superar el Smart Ball, Mansur? ¡Fácil! Voy a hacer el Smart Ball 2.0. Bien, veamos qué tan inteligente es este balón. ¿Eh? ¡Increíble! ¡Oh! ¡Impresionante! Aparte de las características normales del Smart Ball, el nuevo Smart Ball 2.0 tiene un modo de práctica de cabeceos. ¿Tu pelota hace eso? También cuenta con el modo turbo para el entrenamiento de resistencia. Estoy seguro de que no hace eso. Y el Smart Ball 2.0 tiene modo penalty para entrenar a los porteros. ¿Cuánto me dijiste que pagaste por ese Smart Ball? ¿Qué fue lo que vendiste? Le vendí los piratas. Los vendimos a todos los demás. Lo dudo. Ese Smart Ball no es como este. Ni como este. Sí, ya entendí. Ya sé que es diferente, pero tenemos que averiguar cómo. Debe ser un modelo mejorado que compramos por error y que tú le vendiste. Debemos recuperarlo. Todas las características habituales de un Smart Ball están disponibles en este modelo también, como la opción de cambio de tamaño y no rebote para mejorar las habilidades de control y el ajuste de peso para ayudar a desarrollar un tiro mucho más fuerte. ¡Pruébalo ahora! La mejor parte es que, por seguridad, el Smart Ball 2.0 tiene un escáner de huellas dactilares para que así pueda reconocer a sus dueños y solamente acepte órdenes de ellos. Cuando dices ellos... Tú, Salem y yo, ahora vamos a darle un buen uso a este balón. ¿Alguno de ustedes quiere jugar un partido? Esta es nuestra gran oportunidad. Sé que me engañaste y voy a recuperar ese balón. ¿Ah, sí? Vamos a ver si puedes hacerlo. Tómate tu tiempo. No es como si tomar decisiones sea una parte importante del juego. Voy a hacerlo más pesado. ¡Ya lo tengo! ¡Lo conseguiré! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Deprisa! ¡Ve por él! ¡Ah! Tiene un identificador de huellas. Sabía que había algo sospechoso aquí. Ahora es nuestro turno. ¡Les sugiero que corran! ¡Porque no entrarán a este equipo! ¡Nunca!
¿Y bien? ¿Están listos para el concurso de mañana? ¡Claro que sí! ¡Vamos a construir un castillo de arena más hermoso! ¡Y ganaremos el primer lugar con la ayuda de esas dos armas secretas! Espera, ¿creaste una arena especial? No. ¿Inventaste un cubo robótico y un accesorio de pala para Nano? ¡No! Nuestras armas secretas serán la ciencia y la ingeniería. Consultaré con Nano para saber la velocidad del viento, humedad y textura de la arena y entonces calcularé la altura y dimensión para garantizar que el castillo se mantenga de pie. Me robaste las palabras de la boca. Yo iba a hacer lo mismo. Mansur y sus amigos creen que van a ganar porque van a utilizar la ciencia y la ingeniería. ¡Puras tonterías! Porque este año ganaré, pase lo que pase. ¿Tú también vas a usar la ciencia y la ingeniería, como dijiste? No precisamente. Voy a hacer trampa. ¡Construiremos el castillo más grande del mundo! ¡Y ganaremos! ¡Porque tenemos el mejor y más inteligente equipo! ¡Ay, no! ¡Lo siento! Ganaremos siempre y cuando no toques el castillo de arena, Obaid. Si mezclamos la arena con esta harina y algo de agua, podríamos diseñar un castillo de arena mejor, más grande y más fuerte. ¿Qué te pasa? Ahí, hay algo, mira, hay algo en la arena. ¿Qué es eso? Esto es solo un cangrejito, no hace nada, ¡aléjalo! ¡Odio los cangrejos! ¿Por qué le tienes tanto miedo a un cangrejito? ¿Miedo? No, no me dan miedo. Verás, me gustan cocidos y con salsa de limón. ¡Deliciosos! Ahora, andando. Buena suerte, equipo Mansur. Ustedes pueden, chicos. Bienvenidos al concurso de castillos de arena de este año. El equipo ganador será el que construya el castillo de arena más fuerte, más bonito y más creativo. Les deseamos buena suerte a todos los equipos. Todos tienen 3 horas para terminarlo. Sé lo que tratan de hacer. Necesito una solución. Lo siento. Aquí tienen, niños. Gracias, abuelo. Muchas gracias. Y cuéntenme, ¿cómo va la competencia? Va muy bien, abuelo. Sí, el nuestro se ve mejor que ese de allá. Ese chico es muy extraño. Bien, los dejaré seguir. Les deseo muy buena suerte. ¿Por qué tienes cubos de arena como sombrero y guantes? ¡Cállate! Concéntrate en mezclar la harina con el agua.
para que nuestra arena sea más fuerte. Necesito deshacerme de estos. Cuidado con la cabeza, por favor. ¡Qué pocos modales! ¿No? ¡Miren eso! ¿Ah? ¡No puede ser! ¡Necesito una escalera más grande! Yo no me preocuparía si fuera tú, Mansur. Honestamente, nuestro castillo se ve mucho más bonito. ¡Hola, perdedores! Bien, amigos. El siguiente paso es acabar con los demás. Pero antes de eso, otra bolsa de harina. ¿Crees que logremos terminar a tiempo, Nano? Sí, esa es mi predicción. Si el clima sigue igual. ¿De verdad crees que podemos ganar, Nano? Todos los resultados son posibles. ¿Estás diciendo que Tarek ganará, Nano? Depende de las opiniones y el gusto de los jueces. Si no tienen buen gusto, ¿crees que Tarek ganará? Me pregunto si los jueces saben que Tarek está haciendo trampa. ¿Trampa? ¿Eh? ¿Cómo? Detectó bajos niveles de arena en su castillo de arena y eso no tiene sentido. ¿En serio? ¿Qué más detectas? Altos niveles de harina, cartón, pegamento, aunque un buen trabajo artesanal. ¿Ah? Y sus compañeros de equipo también están causando problemas a otros equipos. Miren. Lo siento. Disculpe. Buen trabajo, señores. Pero el castillo de Mansur es más bonito. Me preocupa que ganen. ¿Por qué no le hacemos un cambio de imagen? ¡No! ¡Cuidado con la escalera! ¡Tiempo! Parece que este año solo dos equipos lograron construir sus castillos de arena dentro del tiempo marcado. Los jueces elegirán ahora al ganador. Este año sí voy a ganar. ¿Eh? ¡Ah! Cuéntanos todo sobre tu castillo de arena, jovencito. Usamos la ingeniería y la ciencia para ayudar a mantener el castillo de arena fuerte y seguro. Pero hay otro factor importante, más importante que cualquier otro. ¿Cuál es ese factor importante? El compromiso y la unidad de mis compañeros de equipo. ¡El ganador es el equipo número 7! ¡El único castillo de arena que sigue en pie! ¡Bien hecho! Mansur, Obaid, Salem, Shama, Torki y Nano. Y su premio es un viaje para hacer kayak. ¡Felicidades! Bien hecho, chicos. Bravo, chicos, bravo. Se lo merecen. ¡Bravo! ¡Mansur! ¡Mansur!
Hoy haremos un experimento especial. Aprenderán sobre una sustancia química única de rápida expansión. Observen con atención. ¡Oh! ¿No? Esto es algo muy fuerte. Dos gotas es todo lo que necesitan. ¿No? Ahora es su turno de realizar el experimento. Muy bien, vuelvan a sus asientos. ¡Hurra! Gafas de seguridad puestas. Viertan un poco del químico Y en sus tubos de ensayo sobre el quemador. Ahora tomen dos gotas del químico X y pónganlas en el tubo de ensayo con mucho cuidado. ¡Achá! ¡Ay! ¡Ups! ¡Ah! ¡Obaid! ¡Ay, lo siento mucho, señor! ¡Fue un accidente! ¡Obaid! ¡Debes respetar los químicos y seguir las reglas! ¡Miren! ¡La clase ya terminó! Ahora, por favor, devuelvan los químicos al frente. ¡Que tengan un buen fin de semana! ¡Achá! Hola, chicos. Bienvenidos. Hola, abuelo. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntenme, ¿tuvieron un buen día en la escuela? Sí, claro que sí. Realizamos un experimento en el que duplicamos el tamaño de una sustancia química añadiéndole otra. Pero entonces Obaid consiguió triplicar su tamaño porque le añadió demasiado. Oh, Obaid, ¿y tu sustancia química? Pudiste triplicar el tamaño de este bocadillo. Está delicioso. Yo tengo mucha hambre. Espere, señor, espere. Más bocadillos, por favor. Hola, chicos. ¿Les gustaría dejar sus mochilas adentro? Sí, es una buena idea. Síganme. ¿Quieren tomar algo? Gracias. Gracias. ¿Qué es ese sonido? ¡Haris! ¡Huele delicioso! Sabe delicioso también. ¿Quién quiere probar un poco? ¿Qué es eso? ¿Cómo llegó eso ahí? Aquí tienes, Obaid. ¡Gracias! ¡Qué delicia! Ojalá hubiera más. Obaid. ¿Y tu sustancia química? ¿Pudiste triplicar el tamaño de este bocadillo? ¿Una gota? ¡Ay! Acabo de hacer algo sumamente inteligente. ¡Obaid! ¿Qué hiciste? ¡Obaid! ¿Cuántas gotas le pusiste? ¿Tal vez dos? ¿Cuatro? ¿Cuántas? ¡Obaid! ¡Rápido! ¡Tienes que apagar la estufa! ¡Vámonos de aquí! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Esto no va a terminar bien! ¿Todo bien, querida? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué está pasando aquí? Es una gran fiesta, pero creo que hay demasiado Haris. ¡Ay, no! ¿Cómo podría empeorar esto? ¡Shama! ¡Mira! ¡Justo ahí! Estamos en directo desde una fiesta familiar en un jardín, de donde la mayor cantidad de Haris jamás antes vista emerge de una casa y amenaza con esparcirse por la ciudad en minutos. No tenemos idea de cómo sucedió esto y de cuándo parará. En realidad, no tenemos idea de cómo detenerlo. ¡Pero vaya que bien huele! ¿Mansur?
Obaid, Salem, ¿quieren decirme algo sobre lo que salió en las noticias? Noté que me faltaba una botella del químico X. Señor, fue un accidente. Simplemente se cayó en mis cosas. Oh, sí, claro. ¿Y cómo terminó en el Harris? Bueno, yo solamente lo vertí todo en la olla. ¿Obaid? ¿Cómo pudiste ser tan imprudente? Solo quería que hubiera suficiente Harris para que todos comieran. Yo solo tenía buenas intenciones. ¿Y apagaste la estufa? No, lo intentamos, pero no pudimos acercarnos a la estufa. Pues va a seguir creciendo si no la apagamos. Podríamos invertir la expansión con alguna otra sustancia química y añadir tal vez un agente refrigerante. Sí, eso es posible, en teoría. Nano, ¿podrías enviar la ecuación química para reacciones de expansión inversa? De inmediato. Gracias, Nano. ¡Ah! ¡Miren esto! Creo que podemos hacerlo, pero tenemos que ir al laboratorio de la escuela, andando. ¡Deprisa! ¡Cuidado! ¡Abran paso! ¡Es una emergencia! Muy bien. Sustancia química y agente expansor. Agente reductor y agente refrigerante. ¡Mire! ¡Lo logramos! ¡Un compuesto reductor! ¡Y tiene un agente refrigerante! ¡Somos unos genios! ¡Buen trabajo! ¡Deprisa! El Harris se sigue extendiendo. Los muros del jardín lo contienen, pero no por mucho tiempo. ¡Ay! ¡Permiso, señores! ¡Abran paso! Hola. ¿Crearon una sustancia química para encoger el Harris? Tenemos que verter esto en la olla para que así podamos lograrlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Me comeré todo el Harris hasta el centro de la casa. Obaid, eso es una tontería. ¡Ya sé! Usaremos a Nano para que desde las alturas lo vierta sobre el Harris. ¡Nano! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Esto es una emergencia! ¡Nano! ¡Tienes que vaciarlo en la olla del Harris! ¡Entendido, Mansur! ¡No! ¡Nano! ¿Qué vamos a hacer ahora? Este es el único que queda. Pero definitivamente no sé cómo vamos a meterlo en la cocina. ¿Quieres una noticia exclusiva? Por supuesto que sí. Entonces, necesito subir a ese helicóptero. Esto es Noticias a las 9 reportando en vivo desde arriba del derrame de Harris. Estoy aquí con Mansur, que es amigo del dueño de la casa y creó un producto químico especial que debería hacer que la masa se encoja. Ahora se prepara para esta tarea heroica. ¿Chaleco de seguridad? Sí, señor. ¿Casco? Bien puesto, señor. ¿Snorkel y gafas? ¡Ajustado, señor! ¿Químico reductor? ¡Lo tengo! ¡Bien, ahora voy a entrar! ¡Y aquí lo tienen! ¡Listo para saltar! Momentos muy tensos mientras Mansur se pone en posición. Mansur se lanzó sobre el Harris. Este valiente e intrépido joven se abrirá paso hasta el centro de la casa para liberar el químico. Es una hazaña muy arriesgada. ¿Lo logrará? ¿Oh? ¡Lo logró! Está funcionando, el Harris está reduciendo, la ciudad está a salvo. Y ahora, el pronóstico del clima. De vuelta al estudio. ¡Hola! ¡Estás vivo! Así se hace, Mansur. ¿Obaid? Tú harás el banquete de mi próxima fiesta. ¡Nano! Me da mucho gusto que estés bien. Así es. Sin nada de Harris en mis circuitos. Gracias. Bueno, Obaid, espero que hayas aprendido la lección. ¡Claro que sí! Nunca más volveré a jugar con sustancias químicas en mi vida. ¿Qué hice? ¡Rápido, Mansur! ¡Bebe esto!